What can we do? What can we do? What can we do? We can fight! De cero a héroe y luego de vuelta a cero. Bienvenido a WatchMojo.com. Hoy presentamos el top 10 de los hechos más impactantes sobre Napoleón Bonaparte. Para esta lista, revisaremos hechos inusuales y generalmente desconocidos sobre la vida de este emperador francés, su ascenso y caída del poder. Número 10. La aventura amorosa de su esposa fue una sensación en los tabloides. I want you to write to me, once a day at least. Twice would be better. Josephine de Beauharnais, viuda y con dos hijos, al parecer tenía bastantes pretendientes. Pero conoció a Napoleón y se convirtió en su esposa. Cuando Napoleón estaba en la guerra, ella se quedó sola en casa. Esto la llevó a iniciar una relación con un militar francés. Los rumores de su infidelidad crecían y finalmente llegaron a oídos de su marido. The man I love is there. It takes two to love. What are you insinuating? Angustiado, Napoleón escribió una carta a su hermano. Pero el mensaje fue interceptado llegando a manos de un periodista británico que imprime los detalles para que todos lo sepan. El matrimonio se desmorona, tornándose en una sensación tabloide. Esto, además de no haber tenido un heredero, hizo que el emperador se divorcie de Josephine. Número 9. Perdió un partido de ajedrez con The Turk. Anything can happen, my friend. Proof? Check. Napoleón era un estratega militar excepcional y el tipo de hombre que tenía que ganar en todo lo que intentaba. Esa era la razón por la que no podía resistirse a un juego de ajedrez, especialmente contra una máquina supuestamente imbatible. En 1809, desafió a la máquina jugadora de ajedrez conocida como The Turk en el Palacio de Schönbrunn de Austria. Sin el conocimiento de Bonaparte, la máquina fue bien controlada por una persona oculta en su interior, jugando a través de un complejo sistema de espejos. El emperador hizo varios movimientos ilegales, haciendo que el Turk reubique sus piezas a sus lugares originales. The Turk swept its arm across the board and knocked all the pieces off. Mientras la máquina respondía fácilmente, Napoleón no pudo vencer limpiamente a The Turk. Número 8. Vendió Luisiana a Estados Unidos por muy poco. En su esfuerzo por dominar el mundo, o al menos todo lo que pudo, Napoleón comenzó a construir un imperio en América del Norte, posicionándose del territorio de Luisiana en 1800. Sin embargo, los efectos económicos de la Revolución Haitiana hicieron que Napoleón renunciara a todos los reclamos territoriales de Francia en América del Norte. Los Estados Unidos llegaron a la negociación preparados para comprar Nueva Orleans y los territorios adyacentes por 10 millones de dólares. Sin embargo, nos sorprendió cuando Francia ofreció todas sus tierras en América del Norte por 15 millones. Esta compra cedió a Estados Unidos más de 500 millones de acres a 3 centavos por acre. Una verdadera ganga. Very well, that seems fair and reasonable. It's extremely fair and reasonable, considering you could just conquer it for free. What? I mean, you know his troops are tied up in Europe. They don't know that. And you've never lost a war. They fought one war, and we helped. And we couldn't reclaim the land if you did take it, but please, I beg you, pay us something. Just pocket change. Número 7. Escribió una novela romántica. We are different. I will not try to kiss you again. La vida de Napoleón parecía ir de una relación fracasada a otra. Aunque dada su naturaleza, no debería sorprender que tenía una tendencia al sensacionalismo por sus hazañas. Pero cada una de estas relaciones fue llenada por un tesoro de cartas de amor de Le Petit Caporal. Después de una agitada relación con su prometida Eugénie Désirée Clary, la futura reina de Suecia y Noruega, Bonaparte utilizó sus habilidades de escritor para escribir la novela Clisson et Eugénie. La novela fue esencialmente un relato autobiográfico de su historia de amor con Clary, aunque se utilizaron seudónimos para apenas ocultar la identidad de los amantes. The two most outstanding men of our time have been in love with you. And you know real beauty, but you have a way with you. Número 6. Era más italiano que francés. I should like you to applaud, to acclaim the victor of Toulon, this general of 26, none other than General Bonaparte.
Un hombre inexplicablemente ligado a la cultura francesa y a la historia, Napoleón, quizás el más legendario líder de Francia, en realidad no era francés después de todo. La familia Bonaparte era en realidad de la isla de Córcega, en Italia, conquistada luego por Francia en 1769, el año del nacimiento de Napoleón. We must acquire Corsica. Sir, it has been considered for some time. Well then, I should not like it to be delayed any longer. Y anteriormente, los Bonaparte eran parte de la nobleza toscana. De hecho, el nombre de nacimiento de Napoleón era en realidad Napoleone di Buonaparte, mientras que la familia y amigos cariñosamente lo llamaban Nabulio. El futuro emperador de Francia recién empezó a aprender francés fluido cuando fue enviado a la escuela en Francia a la edad de 9, pero nunca aprendió a escribir correctamente. Quel dommage. Pero no es francés Bonaparte o Bonaparte. Bonaparte. Times change and names with them. Número 5. No se llevaba bien con la Iglesia Católica. The Pope will think we've run into him totally by chance. I cannot let him imagine that I would make an effort to meet him. I owe him no more respect than I do to any petty little king. No se puede hablar de la subida y la caída de Napoleón sin mencionar a la Iglesia Católica. Por fuera, parecía defender a la Iglesia. En 1801, después de la Revolución y el desmantelamiento de la Iglesia, firmó un acuerdo para restaurar la Iglesia Católica Romana como la iglesia mayoritaria en Francia y reestablecer su poder. My idea is to transform Notre Dame into a Greco-Roman temple. That is to say pagan. That is to say spectacular. Sin embargo, a puerta cerrada, no era devoto y era en realidad más curioso por Mohammed que por Jesús. Su relación con el ministerio del Papa se deterioró aún más si las leyendas son ciertas. Al parecer, iba a ser coronado por el Papa Pío VII, pero en el último segundo le arrebató la corona y se ungió a sí mismo para no tener que responder al Papa. Número 4. Introdujo comida envasada a los militares. Durante las guerras napoleónicas, el ejército francés estaba preocupado por la conservación de alimentos para alimentar a sus soldados, especialmente cuando el ejército no podía obtenerlos en una región hostil. El ejército ofreció 12.000 francos para un invento adecuado para eso, y en 1810, Nicolas Appert ganó ese precio presentando frascos de vidrio herméticos, convirtiéndose en el padre del proceso de envasado moderno. Napoleón, conocedor de la tecnología de su tiempo, obtuvo esta ventaja tecnológica para sus actividades militares. Número 3. Siempre tenía veneno a la mano para un mal día. Aunque las historias varían en cuanto a si se trataba de una píldora, un frasco de veneno o un paquete de polvo tóxico, muchas fuentes dicen que Napoleón llevaba veneno con él en todo momento. ¿Por qué? Tal vez tenía miedo de la humillación al ser capturado, o tal vez estaba aterrorizado por la idea de ser torturado si era atrapado. They've signed the surrender, and Your Majesty is honor-bound to respect it. France has given her word, sire. Sin embargo, optó por consumir el veneno el 12 de abril de 1814, un día después de que se viera obligado a abandonar el trono. Solo que no funcionó. El veneno había estado guardado por casi una década y estaba expirado. En lugar de morir, quedó dolorosamente enfermo y fue curado con una taza de té y una buena noche de sueño. Judging from what I've seen, ruling over France brings very little happiness. Ruling over this island brings even less. Número 2. Su pequeño soldado vive en Nueva Jersey. While he was alive, there was this obsession with his sex life and his personal life. He was a celebrity in the same way that we regard celebrities. Napoleón era sin duda un hombre de mundo. ¿Pero sabías que Napoleón tiene raíces en los Estados Unidos? Bueno, al menos parte de él sí. Luego de su autopsia, su examinador físico, el doctor François Carlo Antomarchi, que quedó fuera del testamento de Bonaparte, y en un minuto verás por qué es importante, decidió tener un recuerdo para sí del cuerpo del infame emperador. ¿Qué quiso tomar? Te preguntarás. Bueno, cortó su pene. El pequeño soldado de Napoleón ha cambiado de manos y viajado por el mundo. Y finalmente fue comprado por un urólogo estadounidense en 1977, cuya hija lo guarda en su sótano en Nueva Jersey. Y en caso de que te preguntes, no, no estaba bien dotado. This is definitely a little smaller than I thought, maybe an inch and a half or so. Maybe 2 inches, inch and a half, do you think? And I guess that's what happens to
To flesh, I guess none of us are going to look too good after 185 years. Antes de llegar a nuestro número uno de los hechos más impactantes de Napoleón, revisemos algunas menciones de honor. It's what's behind the throne that counts. My brains, my ambitions, my desires, my hope, my imagination, and above all, my will. Número 1. No era tan pequeño como se piensa. Desperate act of a little man with a big Napoleon complex. Muchos habrán oído del complejo de Napoleón, cuando una persona baja actúa de forma dominante para compensar su tamaño. Ya que esa condición es llamada así por Bonaparte, la idea de que era diminuto ha persistido durante siglos. La propaganda británica representaba a Bonaparte como pequeño y agresivo, y esos rumores se fueron extendiendo. You all stand before me waving a piece of paper, crying abdicate, abdicate. I will not, not, not! Sin embargo, Napoleón era de altura media en su tiempo. A su muerte, medía 5 pies 2 pulgadas de unidades francesas, o 1 metro 70 centímetros en el sistema métrico. You have depicted me as smaller than Monsieur Talleyrand. Well, sire, I was merely respecting nature's proportions. A man's scale is determined by his destiny, not by nature, monsieur. Of course, sire. Napoleón mismo tiene culpa por ese mito, ya que prefería que su guardia de élite esté conformada en su totalidad por soldados altos, lo que le hacía parecer relativamente bajo. Tal vez por eso lo llamaban le petit caporal. Thank you for that. De acuerdo con la lista, ¿cuáles son tus hechos favoritos de Napoleón? Para más revolucionarios top 10 publicados diariamente, suscríbete a watchmojo.com. I don't want to see you around here anymore. Beat it! What am I going to say, monsieur? Beat it, my D. Idiot!